¡Tengo un guión para ti! ¡Es canela en rama, tío! Es una mezcla entre El regreso de los muertos vivientes y Los puentes de Madison, pero mejor. Cierra los ojos e imagínatelo. La avería de un motor hace que un avión militar con un cargamento de alto secreto explote en pleno vuelo. Los restos caen sobre un trigal que hay donde Cristo perdió el mechero. ¿Y qué contenía el cargamento? Soldados muertos reanimados y convertidos en supersoldados zombies. La explosión despierta a la mujer del granjero, que dice... ¡Cielo! ¿Qué ha sido eso? ¡Sal a ver lo que es! ¡Echaré un vistazo! ¡Pero es una mala idea! ¡Los supersoldados zombies están listos para luchar! ¡Oh! ¡Hay unos zombies en mi puto campo! El granjero ahora es el único que queda para evitar el apocalipsis. ¡Ipsis! ¡Zombie! ¡Zombie mundial! ¡Huye! ¡Yo me ocupo de esta mierda! Estamos en la América rural. Llegan unos zombies a casa y el granjero debe reventar unos misteriosos contenedores, llamémoslos puestos de mutación. Es una noche de niebla y... Espera, que sea una noche despejada. Así las luces quedan mejor en cámara. ¡Sí! ¡Me encanta! Toda la peli llevará tu sello cinematográfico. Hay unas cápsulas de cristal con sustancia fábrica zombies. ¿Te imaginas a nuestro héroe cargándose ese cristal a tiro limpio? ¡Uah! ¡Esto es una puta pasada! Nuestro héroe va al cobertizo, pero debe luchar con más zombies. Hace falta algo más. No es un cobertizo, es un almacén de combustible. ¡Es justo la clase de cosa comercial que necesitamos!
El héroe está donde el accidente. ¿Qué es eso? Un zombie con el cráneo abierto. Se ven los sesos y suelta una sustancia tóxica. ¡Qué asco! ¿Y quieres saber lo que pasa cuando les dispara a la cabeza? Nah, no hace falta. En el bosque, el pringue misterioso está resucitando a perros muertos. No, al público no le gusta ver perros muertos. He dicho perros y quería decir lobos, zombies. ¡Zombie para ti! ¡Zombie para ti! ¡Zombie para ti! ¡Tenemos zombies para todos! O sea, que no son extraterrestres. Vale, ya sé que hiciste algo parecido en una serie, pero imagínate si fuera mejor. Con esa serie gané premios. ¿Y perdiste otros tantos? ¿Sabes qué? Voy a pasar. Tu idea es demasiado básica. Luego me toca a mí darle toda la emoción. ¡Venga ya!